maltrataba a uno de sus hermanos hebreos. Entonces Moisés miró para todas partes, no vio a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio que dos hebreos se estaban peleando. Le dijo entonces al culpable: ¿por qué le pegas a tu compañero? Pero él le contestó: ¿quién te ha nombrado jefe y juez de nosotros? ¿Acaso piensas matarme como al egipcio? Lleno de temor, Moisés pensó: sin duda que ya todo el mundo lo sabe. Se enteró el faraón de lo sucedido y buscó a Moisés para matarlo, pero él huyó lejos del faraón y se fue a vivir al país de Madián. Palabra de Dios. Busquen al Señor y vivirán. Me estoy hundiendo en un lodo profundo y no puedo apoyar los pies. He llegado hasta el fondo de las aguas y me arrastra la corriente. Busquen al Señor y vivirán. A ti, Señor, elevo mi plegaria. Ven en mi ayuda pronto. Escúchame conforme a tu clemencia, Dios fiel en el socorro. Busquen al Señor y vivirán. Mírame enfermo y afligido, defiéndeme y ayúdame, Dios mío. En mi cantar exaltaré tu nombre, proclamaré tu gloria agradecido. Busquen al Señor y vivirán. Se alegrarán al verlo los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. Busquen al Señor. Les decía: ¡ay de ti, Corosaín! ¡Ay de ti, Bethsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza. Pero yo les aseguro que el día del juicio será menos riguroso para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Cafarnaúm, crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo.
porque si en Sodoma se hubieran realizado los milagros que en ti se han hecho, quizá estaría en pie hasta el día de hoy. Pero yo te digo que será menos riguroso el día del juicio para Sodoma que para ti. Palabra del Señor. La primera lectura era la historia, bien era larga, medio larga esta lectura, porque bien cuenta toda la historia casi de Moisés de su juventud. Toda su juventud, que cuando nació había peligro porque el faraón estaba tratando de matar todos los niños varones de los hebreos, porque eran muchos y tenía miedo de ellos, entonces querían echarles al río a todos los niños para que murieran. Pero la hermana de Moisés lo puso en una canastita y en una canastilla y así lo puso en el río y fue descubierto, como ya sabemos, de la hija del faraón, esta princesa de la del corte real del rey de Egipto. Encontró al niño en la canasta y como ella no tenía hijo, según la hija del faraón, como lo creó como hija de ella, entonces llegó a ser príncipe en el reino. Entonces, buena suerte, ¿sí o no? Entonces, ¿es buena suerte o es Sagrada Escritura? Es Sagrada Escritura, es decir, que es, no es una coincidencia, es una diosidencia. Y es simbólico de lo que puede pasar con nosotros y que debe, lo que debe pasar con nosotros y lo que va a pasar con nosotros. Bien, normalmente el faraón es como símbolo del diablo, del mal, porque era el que perseguía a los judíos, les mataba. Y era rey de este país pagano, donde mucho como lujuria y placeres, y como que era considerado Egipto como este lugar de cosas del mundo. Y los judíos, el pueblo de Dios, tuvieron que escapar de ahí para ir en el desierto. Mejor en el desierto, se quejaron y dijeron: vamos a Era más a gusto aquí en Egipto, pero siempre Moisés y Dios les animaba: no vuelven a Egipto. Nosotros tampoco, no debemos volver a Egipto. Si somos convertidos, llegamos a convertirnos del pecado, tenemos que ir con el Señor en el desierto, ¿no? 40 días. Bien. Una vida de penitencia, siguiendo al Señor, y no volver al pecado, no volver a Egipto, no. Entonces, huir de ahí, escapar de ahí, ser rescatado de ahí, eso es lo importante. Bien, entonces, normalmente el faraón es considerado como un ejemplo, un símbolo del mal, del diablo, del maligno, que nos persigue, nos quiere atacar, nos quiere matar, perseguir. Pero también se puede como ver que hay muchas diferentes significados en la Sagrada Escritura. Tiene muchos. Por ejemplo, sabemos que Moisés es Cristo, es una imagen de Cristo, es un símbolo de Jesucristo, porque Moisés obviamente rescató a su pueblo de la esclavitud del pecado por el agua del bautismo, nos
lleva a la tierra prometida del cielo y nos da el pan del cielo, ¿sí o no? Nos da las aguas vivas de su espíritu. Y Moisés también, obviamente, era el que rescataba a su pueblo de la esclavitud y para ir a la tierra santa, y Dios dio el pan del cielo y todo lo del agua viva, de la roca en el desierto. Y bien, Moisés a cada paso era como un otro Cristo, también daba la ley, ¿no? Jesús es el que da la nueva ley, ¿no? Es el nuevo Moisés. Pero entonces cuando Moisés, al empezar su vida, cuando era niño, cuando era bebé, fue metido en el agua y salvado de ahí, y llegó a ser príncipe, y después salvó a su pueblo abriendo el mar rojo para que pasaran y escaparon del peligro de Egipto. Y todo eso es un símbolo de lo que pasa con Jesús y lo que pasa con nosotros. Cuando somos bautizados, somos unidos con Jesús, y nosotros también, siendo bautizados, ya somos de sangre real, somos de la familia real, somos principesas y príncipes. Nuestro Padre es el gran Rey, Dios mismo. Bautizados, nacimos otra vez como hijos de Dios, hijos del Rey. Entonces, como Moisés, este niño fue en la historia que acabamos de escuchar, casi iba a morir porque estaba matando a todos los bebés, pero luego rescatado y por el agua, como fue, llegó a ser hijo del Rey, llegó a ser hijo de la familia real, de la corte real del faraón. Y nosotros también, por el bautismo, llegamos de poca, digamos, de ser humildes, al honor, a la dignidad de ser hijos de Dios. Entonces es lo que pasa con el bautismo, con el agua del bautismo, gracias a Dios. Entonces es todo el misterio de lo que Dios quiere hacer por nosotros. Nos ponemos de pie. Presentamos nuestras peticiones al Señor. Oremos por el Papa y por los obispos y por todos los líderes para que sepan animar y entusiasmar a su pueblo con las enseñanzas de la buena nueva de Dios, que nos quiere divinizar, deificar, hacernos como hijos de Dios en el cielo. Oremos al Señor. Oremos por todos los que sufren, especialmente los que son enfermos, los que son pobres y los que tienen enfermedades emocionales y sufren de luto, para que sean consolados y sanados. Oremos al Señor. Oremos también por nosotros en esta parroquia, para que crezcamos en nuestra vida interior y que sepamos actuar y comportarnos como hijos de Dios, y que Dios Padre y nuestra Madre, la Virgen María, nos formen para ser buenos hijos de Dios y seguidores del Hijo de Dios Jesucristo. Oremos al Señor. También en esta misa vamos a rezar por la intención especial de Javier Alatorre y por nuestras peticiones e intenciones personales. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Padre Santo, acepta las oraciones que ofrecemos en el altar de Jesucristo nuestro Señor. Amén. De la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad.
bendito seas, Señor Dios del universo, pues divino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, te escribimos de tu generosidad y representamos el Estado a nosotros, que pide de salvación. Del mismo modo, acabado la cena, tomó los cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos. Para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía.
hacia el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Myron, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad el resto de los tiempos. Merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él viene Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la fundación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz, Señor, esté con todos ustedes.
alimentados con los dones que hemos recibido. Te suplicamos, Señor, que participando frecuentemente de este sacramento, crezcan los efectos de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.